tan escandaloso, The Economist reseña la constelación de polémicas que envuelven a Pedro. En el artículo se recuerdan los escándalos que involucran a su hijo, su hermano y hasta a Laura Sarabia. Los colombianos lo eligieron para poner fin a los sucios tratos de la élite política, advierte la publicación. A través de un duro artículo divulgado este jueves, la prestigiosa revista inglesa The Economist elaboró un dossier de los escándalos que, en menos de año y medio de mandato, siguen sacudiendo el gobierno de Gustavo Petro. La conclusión es tajante. A menos de que Petro pueda darle la vuelta a su coalición Pacto Histórico, se convertirá justo en eso, en historia. La publicación titulada El primer presidente izquierdista de Colombia está envuelto en escándalos y que cuenta con un subtítulo en el que se asegura que es tan escandaloso, hace un recuento de las polémicas que rodean al jefe de Estado. En esa línea, el artículo recuerda que el hijo mayor del jefe de Estado, el exdiputado Nicolás Petro, enfrenta un proceso penal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La situación de su hijo es parte de una constelación de escándalos que afectan a Petro, quien casi 18 meses en el cargo enfrenta una ardua batalla para ganar apoyo para su ambicioso programa de reformas. En cuanto a los colombianos, el optimismo sobre el gobierno del cambio de su líder se está desvaneciendo, dice la publicación. Al referirse a los pecados de Petro Jr., The Economist indica que Petro Burgos aceptó sobornos de un ex narcotraficante y del hijo de un empresario presuntamente vinculado a grupos paramilitares, a cambio de favores políticos. El quid de la cuestión, alerta la publicación, es si el dinero sucio ayudó a impulsar a su padre al poder en 2022. En ese sentido, la publicación advierte que el escándalo ha derivado, además, en una investigación sobre las finanzas de la campaña del mandatario, que involucra a su hermano Juan Fernando Petro y a Ricardo Roa, hoy presidente de Copetrol y otrora gerente de campaña. A ellos se suman los líos que salpican a Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social de PS y ex jefa de gabinete envuelta, según The Economist, en un caso poco convencional propio de una telenovela. Se trata de un detector de mentiras, las supuestas escuchas telefónicas de una niñera y otra bolsa de dinero en efectivo. Sarabia también sostiene su inocencia. Para colmo, el Congreso inició un proceso de impeachment contra Petro en diciembre, ante el cual su hijo fue llamado recientemente a testificar, agrega el artículo. En ese sentido, se indica que los escándalos proyectan una sombra inminente sobre el resto del mandato de Petro, mientras que su popularidad no supera el 33%, al tiempo que carece de la influencia política necesaria para impulsar reformas. Estas incluyen ampliar el papel del Estado en la atención sanitaria, las pensiones y la educación. Inclusive la publicación evoca los problemas de otros exmandatarios como el mandamás del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares y manipulación de testigos. La conclusión del artículo de The Economist es tajante. Hay mella en la credibilidad de un líder que en el pasado ha criticado a gritos los vínculos entre los políticos y el crimen organizado. Los colombianos lo eligieron para poner fin a los sucios tratos de la élite política del país. Un alón al narcodinero en su campaña, probado o no, parece contradecir ese objetivo y debilita al presidente. A menos que Petro cambie las cosas, su coalición Pacto Histórico se convertirá justo en eso, en historia.